¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de La Última Palabra por las pantallas de Canal 30 Televisión. Noche de miércoles, noche de conversación en materia política y vamos de inmediato a presentar al invitado de esta noche. Es otra autoridad de gobierno, es militante del PPD. Hasta hace poco también fue su presidente aquí en la región. Actualmente se desempeña como el nuevo seremi de educación acá en la región del Maule. Estamos hablando de Francisco Varela Miranda. Seremi, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Buenas noches a cada uno de los televidentes de Canal 30 y de todas las comunas que nos observan en este momento. Seremi, tenemos hartos temas de los cuales conversar, materia de educación, un tema que en los últimos años ha estado en la palestra, desde que fue, digo yo, creo, el movimiento estudiantil es uno de los una de las carteras incluso también más complejas para los ministros, así que vamos a estar hablando de varios temas en el segundo bloque, en específico lo que es el rol del ministerio, pero este primer bloque lo conversamos previo a entrar en vivo, tiene más relación con usted, con su formación académica, con su trayectoria política, así que partamos por su profesión. Usted es profesor de educación general básica. Yo me especialicé cuando estudié en la pedagogía de niños pequeños en general y trabajé con 12 años aproximadamente en colegios, liceos, después fui jefe técnico, pero desde el mundo de la pedagogía de los primeros niveles, cuarto básico, quinto básico. ¿Siempre se interesó por lo que era pedagogía o pensaba en otras carreras? Tengo una historia ahí porque primero estudié un año derecho. Fui papá muy, muy joven, fui papá a los 18 años. Y eso correspondió después trabajar y estudiar en el día, trabajar en la noche, como lo hacen muchas de las personas que hoy nos observan. Entonces, luego me desencanté del derecho, lo encontré muy, muy plano, muy mucho papel y poco muy terreno. Mecánico, ¿no? Muy mecánico. Entonces, decidí con crédito, con esfuerzo familiar y en general, enfocarme en una carrera que permitiera servir. Y creo que la pedagogía tiene ese rol maravilloso que es poder formar, poder conversar, poder articular, poder mejorar la calidad de vida de la mayoría. Y por eso decidí por pedagogía y luego estudié algunas otras cosas en el tiempo. Vamos a estar conversando de algunos de los posgrados. Es también candidato a doctor en educación. Soy candidato a... Uno tiende a poner el currículum sobre la mesa. He estudiado algunos diplomados, gestión pública en pedagogía, las licenciaturas propias de la disciplina. Después tengo una maestría en gestión pedagógica y currículum. Y ahora estoy terminando un doctorado. Estoy ya a puerta, espero que en noviembre presentemos el proyecto final de tesis en la Universidad de Rosario, en Argentina. ¿Y cómo ha sido todo este proceso? Porque, bueno, es una universidad al otro lado de la cordillera, pero sí, las clases en vista de la pandemia, doctorado son 5 años, más o menos. De tres a cinco. Entonces, ¿comenzó presencial o es que un, todo es, ha sido...? Es una modalidad que es virtual, pero donde implica un viaje de aproximadamente un mes, que es intensivo. Y estamos trabajando en eso. Un doctorado no es un espacio donde no es una carrera nueva, es un espacio de investigación que tiene herramientas para poder mejorar ciertas prácticas y ciertos procesos, investigar y con eso dar respuesta a alguna pregunta de investigación que se plantee. Y en ese ámbito ha sido muy interesante. La Universidad de Rosario es una universidad prestigiosa en Argentina, tiene un ranking a nivel americano, latinoamericano, bien importante. Y además se están preparando muchos pedagogos porque es la Facultad de Filosofía, Pedagogía y Arte. Entonces se entiende que es la observación de la política pública en el ámbito educativo. Por eso me llamó mucho la atención y tuve la posibilidad de ahora, participar en ese proceso. Está en la etapa final, lo que es la presentación pronto de la tesis. ¿Se le ha complejizado llevar a cabo esta última etapa desde que asumió el 31 de marzo hasta la fecha? Porque conversando con otros seremis que también tuvieron invitados, están en etapas de magíster, doctorado y han sentido un poco
la presión del cargo. Primero, el cargo para mí ha sido una sensación muy agradable. Yo he disfrutado cada uno de los días que he estado en la Serenía. Hemos tenido un recibimiento bien positivo de parte de los 29 alcaldes y alcaldesas con las que nos hemos reunido ya, de las comunidades educativas, de los directores de educación, directoras de educación. Entonces yo no he sentido esa presión respecto al trabajo, todo lo contrario. Llegamos muy temprano a la Seremi, tengo un equipo muy potente dentro de la Secretaría Ministerial que se encuentra en Talca, trabajan aproximadamente 88 funcionarios y funcionarias que colaboran activamente y realizan varias acciones. Fuera de eso hay cuatro direcciones provinciales, la dirección de Talca, Linares, Curicó y Cauquenes, donde también se nombraron los directores y directoras provinciales con quien tengo la mejor relación y hemos podido construir una relación de trabajo interesante. Y además con cada uno de los funcionarios de las direcciones provinciales. Entonces, no hemos podido vincular, yo no he sentido esa presión del cargo, todo lo contrario. Llego, lo paso muy bien, tengo un equipo muy activo, llegamos primero y nos vamos al final, como tienen que ser quienes optamos por el servicio público, volveremos a servir. Ese es el mandato de nuestro presidente. Y en relación al doctorado, que es la pregunta, sí, tenemos mucho que hacer ahí, pero felizmente los doctorados son procesos de investigación. Y ningún proceso, en ningún ámbito de la vida, yo creo que avanza si es que uno lo presiona. Uno lo que tiene que hacer es avanzar rigurosamente, ordenadamente, entregando lo mejor de sí en cada momento. Y si nos vamos a demorar un año más en terminar nuestro proceso de investigación, lo haremos felices porque estamos sirviendo al país finalmente y a la región. Perfecto. Seremi, retornemos un poco al pasado, su época de estudiante universitario, quizás de secundario. ¿Estuvo vinculado a lo que eran los centros de alumnos en esos periodos? Está bien informado. Sí, fui parte del centro de estudiantes tanto en nivel medio como en nivel superior. Luego, siempre involucrado con los desafíos de las grandes transformaciones que espera el país. No olvidemos que el 2006 tuvimos un espacio de reflexión profunda sobre la educación que esperábamos para Chile. La Revolución Pingüina, la presidenta Bachelet. Así es, Bachelet 1. Bachelet 1. Entonces, nosotros teníamos un desafío y una misión, que era hacernos cargo de un modelo educativo que se enfocaba en la competencia y buscar una alternativa de algo que hoy no se discute, que es un modelo que avance en la colaboración. Nosotros podemos conversar hoy si eso es más positivo, a más largo plazo, en qué estrategia. Pero lo que nadie discute es que cuando uno avanza solo, es como una tarjeta de crédito. Yo ocupo el cupo hasta que se me acabe el cupo. Y luego no puedo quedar desamparado. El Estado tiene que ser responsable respecto a los procesos educativos que tiene cada uno de los ciudadanos. Porque así construimos mayoría y construimos una sociedad sana. Si cada uno se salva con sus propias uñas y avanza con su propia fuerza, finalmente lo que construimos es un estado de competencia. Y cuando alguien queda atrás, simplemente queda solo. Y eso yo creo que es lo que la sociedad está cansada y lo que también ha llevado a los movimientos sociales posteriores. No olvidemos la indignación nacional que ocurrió cuando estábamos hablando de Patagones sin represas, por ejemplo, no más represas en la Patagonia, o lo que ocurre cuando se sacrifican humedales, o lo que ocurre cuando optamos hoy, por ejemplo, y para nosotros es natural, hoy en el Maule son los números, 35.942 personas, estudiantes de esta región, adscriben a la gratuidad. Y uno podría tomarlo solo como un número más, pero para la familia que hoy no tiene el peso individual de pagar la mensualidad en una universidad o en un instituto, es muy importante ese beneficio que por ser ciudadano el Estado otorga a cada uno de los estudiantes. Bueno, y que está en el programa del presidente Gabriel Boric tratar de ampliar esta gratuidad. Absolutamente, nosotros tenemos un mandato, nosotros respondemos a un gobierno.
Nosotros entendemos la política pública como una política que tiene que beneficiar a mayorías, que tiene que beneficiar a la gran mayoría. Y para eso tenemos que trabajar y construir en conjunto, sin dejar a nadie de lado. Hoy, por ejemplo, tuvimos una reunión con 9 alcaldes y alcaldesas de las 9 comunas de la provincia de Curicó. Participaron jefes DAEM, alcaldes, alcaldesas, funcionarios de la dirección provincial, y hablamos de las relaciones que teníamos que tener para ver la sana convivencia, una mejor convivencia. Suscribimos además un acuerdo de colaboración entre todos los actores del sistema, el director provincial de Curicó encabezando con el delegado presidencial. Ese es el camino. Vamos a estar profundizando eso un poquito más adelante, pero volviendo a la temática, que es conocer un poco más de su persona. ¿Cuáles eran las expectativas cuando usted comenzó a hacer clases, de llegar a la aula por primera vez? ¿Cuáles eran sus expectativas? Pero ahí me devuelvo a la pregunta anterior que me hice. Cuando uno ha buscado y también apelado a la política, al mundo político, entendiendo la política pública, entendiendo como el movimiento social como alguien que empuja cambio y la política algo que conduce los cambios, nos hacemos cargo también de la necesidad de mejora, y que cuando nos corresponde a nosotros tomar las decisiones, tomemos las decisiones en beneficio de todos. Y en la universidad fui, como le digo, presidente del centro estudiante, y con posterioridad a aquello, y decidí estudiar pedagogía, la máxima era: ¿dónde vas a trabajar? Porque uno puede pretender estar en un lugar o en otro. Y me correspondió trabajar con, por ejemplo, niños que eran infractores de ley, que estaban fuera del sistema, que eran cursos disruptivos, complejos, pero era donde había que estar. O en ámbitos de trabajo con estudiantes adultos, que hay muchos en el Maule. Y esos estudiantes adultos, por ejemplo, gente que está en programas de alfabetización. Bueno, tenemos justamente analfabetismo, uno de los mayores a nivel nacional, en la región del Maule. Claro, y considera algo, si en Santiago ocurrió algo muy especial, que era una estudiante que tenía 67 años, le cambian las micros de color a las micros amarillas y no sabía movilizarse a ninguna parte. Porque quedó ciega, porque ella conocía la locomoción por los colores. Y eso también le ocurre a nuestros adultos mayores en la región. O sea, ¿cómo hoy, y a personas que no son tan adultos mayores, que por diversos motivos dejaron de estudiar, salieron al mundo del trabajo? Y nosotros tenemos que hacernos cargo, y como gobierno nos estamos haciendo cargo. De hecho, el Maule tiene una política pública y una política de llegada en educación de adultos que debemos relevar. Y desde ahí es trascendental lo que uno puede hacer desde las pedagogías, porque además tú trabajas con la familia, y eso es muy importante. Saremi, pasando a lo que es su trayectoria profesional, usted, bueno, es de Bichuquén, sí. Y en Bichuquén también se desempeñó como director de educación en el año 2015, y el mismo cargo de director de educación fue en Lo Prado en el año 2016. Sí. ¿Cuáles eran sus funciones en este cargo? Primero, la educación rural y la educación urbana tienen similitudes administrativas, similitudes de forma, administrar los colegios pedagógicamente, pero también los recursos que llegan. Efectivamente, trabajé en la comuna de Bichuquén, una comuna donde yo vivo y que quiero mucho, y luego recibí una invitación para desempeñarme en la comuna de Lo Prado. Y la comuna de Lo Prado se preparaba para un proceso muy interesante que ahora está ocurriendo en nuestra región del Maule, que era el proceso de desmunicipalización. Nosotros creemos que no puede ser razonable que un niño que nace en una comuna A no tenga la misma calidad educativa de un niño que nace en una comuna B, solo porque las determinaciones del alcalde o alcaldesa determinan el ingreso de recursos de manera A o de manera B. La educación tiene que ser ecuánime y tiene que tener un estándar, un nivel. Tenemos que llegar a la mayoría de las familias que confían en la educación pública. Hoy con el alcalde Curicó, por ejemplo, sosteníamos una conversación. Las situaciones más complejas de violencia no se vivieron en aquellos colegios que eran del mundo municipal en Curicó.
sino que se determinaron más bien en los colegios del mundo particular subvencionado. Porque el sistema municipal además tiene una red de sustento respecto a duplas psicosociales, trabajo interdisciplinar, trabajo con distintas organizaciones, OPD, etcétera, que no todo el mundo particular subvencionado adscribe de la misma manera. No estoy diciendo que los particulares subvencionados sean malos. Estoy diciendo que tenemos que hacer un trabajo en donde la mayor cantidad de colegios se haga cargo de tener un mismo nivel, un mismo estándar en distintos ámbitos, y eso lo vamos a conversar en el otro bloque. Sí. Seremi, bueno, militante del PPD, Partido por la Democracia. Así es. Y hasta el año, hasta este año, hasta el primero de abril, conversábamos, fue el presidente regional de este partido. ¿Hace cuánto tiempo milita en esta colectividad? Harto año. En el PPD aproximadamente del 2009, 2008, 2009. Aproximadamente. Tengo mis dudas porque pero uno, por ahí, 2008, uno primero no milita, uno primero se acerca, conversa, avanza, busca ciertas acciones. El PPD es un partido bien especial, un partido bien abierto. Fue el primer partido en Chile que adscribe de manera tácita y profunda al movimiento ecologista, a la defensa de lo natural, a la defensa de los derechos del tema del agua, por ejemplo. Es un partido que además tiene entre sus primeras luchas el que los niños tengan igualdad de derechos por nacer. Y alguien dirá, bueno, pero eso es natural. Y nosotros nos tenemos que hacer cargo que existían niños legítimos y ilegítimos en Chile. Y que hubo un movimiento conservador que intentaba que los niños nacidos dentro del matrimonio tuvieran un estándar y los niños nacidos fuera del matrimonio tuvieran otro estándar. Y el PP dijo que no. Entonces, esa lucha respecto a descentralización, desconcentración, son motivaciones que yo tuve para adscribir este partido que es plural, que es abierto y que me siento muy orgulloso de poder pertenecer hasta hoy día. Tenemos nuestros bemoles, es verdad. Pero también nos hemos hecho cargo y de cara a la ciudadanía hoy tenemos una representación interesante y nuestro diputado es el presidente de la Cámara de Diputados y muy respetado dentro de todo el ámbito político porque somos un partido abierto. Seremi, bueno, es un partido también tradicional si se quiere ver en cuanto a cantidad de trayectoria tiene este partido. Y usted como ex presidente ahora regional, la cantidad de jóvenes o personas jóvenes que llegan a militar actualmente a este partido que es considerado tradicional, porque podemos ver que en vista de lo que es el Frente Amplio, partidos Convergencia Social, Revolución Democrática, captan más a los jóvenes por ser partidos nuevos. Uh-huh. ¿Cuál es la situación con respecto a los militantes jóvenes acá en la región? Nosotros en la región tenemos militantes jóvenes, y ahí uno puede definir lo que es juventud. Claro. Yo me siento joven, ya tengo 41, claro. Pero ya no estoy tan joven. Tenemos varios militantes sub 30. Felicito también a la juventud del partido porque tuvo un encuentro muy interesante a nivel nacional la semana pasada, el sábado pasado. Pero también somos un partido de causa. Para nosotros el animalismo, la defensa de los derechos de los animales, la defensa de los derechos de las comunidades, el resguardo y protección del medio ambiente, son causas que todavía tenemos muy, muy vigentes. Y tenemos que hacer un trabajo, sin duda, para convencer. Yo creo que están muy contingentes también, además. Claro. El tema del medio ambiente llegó para quedarse. O sea, llegó para quedarse, pero no es de hoy. O sea, cuando se habla hace 20 años de humedales, la gente decía, bueno, pero en realidad veamos el progreso. Pero hoy nos damos cuenta que nos estamos quedando sin agua. Y esa situación es grave. Entonces hoy nos tenemos que hacer cargo. Pero el PP en ese momento dio esa lucha. Nosotros, efectivamente, estamos en una situación de partido tradicional, siendo un partido que se constituye en el año 88. Recuerden que después de la dictadura había que conformar un gran bloque para poder llamar elecciones. La concertación en este caso. Más que eso, el Partido por la Democracia se constituye como el único partido legalizado después de la dictadura para poder tener un plebiscito, para poder tener partidos políticos, porque habían partidos que no podían existir con la constitución del 80. Partidos que estaban proscritos no podían existir. Partido Comunista, Partido Socialista, etc. Pero después
también nos hacemos cargo de cómo se continúa, de cómo avanza. Y dentro de eso, ¿sabes qué es muy interesante? Que hoy día nosotros hablamos de política. Pero hace algunos años hablar de política era visto como algo que mejor no. No te metas en política, eso es complicado, eso es así. Y la política cambia. Y uno entra en política porque pretende cambiar la sociedad, construir un modelo de sociedad que sea más amigable, más amable, más fraterno, que entregue de verdad posibilidades. Una política pública como la gratuidad, una política pública como la construcción de escuelas, una política pública como el auge, cambia la vida y la relación de las personas. ¿Se le planteó desde su partido en algún momento ser candidato a algún cargo de concejal, de Michoacán o algún otro cargo, diputado, o para lo que fue también la elección de los convencionales, o no? O no. En algún momento de su trayectoria, es digamos, que como militante. Depende cómo uno enfrenta el planteamiento. Compañero y compañera de mi partido, personas que me hayan dicho, ¿usted quiere ser candidato? Sí, siempre han habido esas posibilidades. Pero yo siempre elegí estar más en el lado B, en la articulación, en la formación de equipo, en el acompañamiento. Y eso finalmente hizo que nosotros tuviésemos un colectivo de personas que estamos presentes en muchas de las comunas de la región y podemos avanzar y construir en conjunto. Y para nosotros es muy importante eso, la construcción en colectivo. Esta sociedad no se puede sustentar más en las construcciones individuales. Yo avanzo al frente y ustedes me siguen. No, tenemos que en colectivo suscribir una idea. ¿Y quién esté mejor preparado en ese momento? Encabezará la idea. O sea, eso es lo que por lo menos yo pienso que es la construcción que debemos avanzar en político. Hoy día tenemos de presidenta Natalia Pergentini, que lo ha hecho muy bien además, que ha tenido un desplante y una forma muy rigurosa de ser muy fiel al gobierno, de poder avanzar, conversar y discutir cuando haya que discutir, pero cuando hay que ordenarse, nos ordenamos todos detrás de un proyecto y detrás del proyecto que encabeza nuestro presidente, que es un proyecto transformador que busca de verdad un equilibrio en este sistema que nos tiene hasta el momento en un nivel de desigualdad bien, bien complejo. Seremi, son las 22:29, nos queda aún materia que conversar en el otro bloque. Vamos. Le voy a dejar la pregunta planteada. ¿Cómo tomó la designación como Seremi Educación? Ah, fantástico. Lo vamos a conversar ya al regreso. Antes de hacer nuestra pausa, permítame recordarle que tenemos, por supuesto, que saludar a nuestro auspiciador, Trow, que durante esta jornada nos ha entregado una pizza que aquí el Seremi ya la... No, todavía no. Ahí está la pizza. Le va a conversar si ya la había probado. Bueno, sándwiches, pizzas, tablas, postres, helados San Francisco, cervezas, tragos preparados y mucho más puedes encontrar en Trow. Ven a conocer nuestra amplia terraza, también nuestra hermosa cafetería, como ven ahí en imágenes. Nos puede buscar en Instagram como @trow.restaurant. Estamos ubicados en Arturo Prat 2526. Saludamos a todo el personal de Trow y, por supuesto, vamos a estar probando esa pizza después del programa. 22:30, hacemos nuestra primera pausa comercial aquí en La Última Palabra. Regresamos, seguimos conversando con Francisco Varela al regreso.